Fútbol sala con mayúsculas, fútbol sala del bueno, exprimieron hasta el final este grandioso deporte, tanto Marfil Santa Coloma como Fútbol Club Barcelona Luzfor, en el municipal Jacinto Verdaguer, en la bombonera del fútbol sala. Vaya ambientazo que había para ver a estos dos equipos, para ver este derbi, para ver a un tipo como Dida, como el portero del equipo de Marfil Santa Coloma, que empezó su recital con esa parada vil de más ocasiones. Adolfo la manda fuera, rozando, lamiendo el palo. Estaba Marfil buscando su primer gol, no quería dejar atrás la ocasión de poderle marcar un gol al Barça y de empezar ganando este partido. Dani Salgado, uno de los mejores, uno de los puntales de este equipo, la manda al palo, a punto está de aprovechar el rebote perfectamente la ocasión de Marfil Santa Coloma, que se acabó yendo fuera. Eric Martel no fue capaz de machacar en ese rebote, le cogió a pierna cambiada, a balón parado. El Barça intentaba llegar arriba, Vilde dispara y Martel otra vez la saca. El jugador del Barça, el cedido por el Fútbol Club Barcelona, se la iba a acabar liando a su equipo, y bien, porque es el fútbol sala, es el sabor de un gran deporte, pista azul, y este disparo lo vuelve a repeler un tipo como Didac. Ahí está, doble ocasión, que bien pone el pecho, como se la saca Torras, y en esta última ocasión Torras tampoco acierta con la portería. Seguía el recital de Didac, seguía el recital de Marfil Santa Coloma, y está esa doble ocasión, como pone el cuerpo y como saca todos los balones. Ese balón largo, largo, largo de Dani Salgado, a punto está de aprovechar la ocasión para convertirse en gol. Jugada habitual en el equipo de Marfil. Adolfo la baja con el pecho, vaselina por encima Paco Sedano, es muy alto el portero del Barça, no se la logran hacer. Más ocasiones, la pierde Didac, vaya regate, qué bien lo hizo Adolfo, sabía, tenía que buscar su gol, tenía que encontrarlo, y al final lo acabó haciendo Adolfo. En el minuto 14 marcaba el primer gol del partido. Vaya ocasión tremenda, la bicicleta delante de Paco Sedano, qué sangre fría tiene Adolfo, y cómo acaba marcando el primer gol del partido. Se venía abajo el municipal Jacinto Verdaguer, se venía abajo el equipo en este partido, en este derbi frente al Fútbol Club Barcelona. Más ocasiones, más paradas, qué bien cómo se pone, cómo se coloca, no le tembló el pulso a Didac para frenar las embestidas del Barça. Más ocasiones, este balón se fue al palo, también tenía suerte, también la buscó el portero de Marfil Santa Coloma con los pies, lo hizo igual de bien. Balón largo en profundidad que a punto estuvo de transformarse en el gol, la falla en el último segundo Sepe. La saca en el último segundo Paco Sedano. Más ocasiones, ahora era Adolfo el que estuvo a punto de transformarlo. Al descanso seguía ganando Marfil 1-0, seguía haciendo paradones Didac y seguía intentándolo el Barça hasta el final, todos los medios. El Fútbol Club Barcelona, ahora era Gabriel el que la pegaba arriba y volvía las manos de Didac para sacarla. Ahora era Lin el que llegaba hasta la línea de meta, el pase atrás, Fernandao la manda al palo y el balón que sale rechazado. El Barça que robaba balones, el Barça que lo intentaba, puso muchas ganas, Vilde no lograba atinar con esta ocasión y el partido era una auténtica locura, un ida y vuelta donde los que más disfrutaron fueron los del público, los de la grada, los que más disfrutaron con este partido y con las paradas espectaculares de Didac. Vaya partidazo hizo el portero del equipo de Marfil, jugada ensayada, jugada perfecta, y el gol de Eric Martel, como lo hicieron de bien los jugadores de Marfil, como sacaron la pizarra. Ahí está la jugada, el balón no sale bien de bien a tapar y se cuela por la escuadra de la portería de Paco Sedano. Perfecto el gol, muy bonita esa repetición. Fútbol sala, lo exprimían al máximo estos dos equipos, una ocasión más. Ahora es Paco Sedano el que para y el que da continuación a la jugada. Qué bueno es cómo juega con los pies el portero del Fútbol Club Barcelona, una ocasión que a punto estuvo de entrar, finalmente fallo de Igor, se fue al cuerpo de quién sino, de Didac, del portero de Marfil. Más ocasiones, el Barça la buscaba y la encontró, esta vez sí, este balón en profundidad, pivotan con Fernandao que la pone atrás para que Gabriel marque el 2-1, minuto 32 de partido, quedaban 8 minutos, lo intentaba el Barça, tenía que al menos conseguir un punto, llevaba demasiados puntos perdidos en esta liga. Ese balón estuvo a punto de entrar, lo mandó arriba un tipo como Lozano. Más ocasiones, el Barça ya jugando de 5, y esto es una auténtica obra de arte, esta es una auténtica maravilla. No se pierdan ustedes la repetición del gol de Jordi Torras, cómo la eleva, cómo la pica, toda la sangre fría del mundo, y con la cabeza marca el empate a 2, pero el Barça seguía volcado, el Barça estaba con toda la inercia, y esta pared nadie sigue la continuación, y la marca Sergio Lozano, pone el 2-3, a punto estuvo de llegar ahí a esa continuación Rubén, pero fue más listo Sergio Lozano y acabó metiendo el 2-3. Intentó llegar Marfil, no pudo, se agotaba el tiempo, 7 segundos, 5, 4, 3, la victoria iba a ser finalmente para el Barça, esa fue la última ocasión, ganó el Barça el derbi.